Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Hoy amigos, quiero hablaros de una cosa que es súper importante cuando nosotros nos dedicamos al marketing de afiliados, al marketing CPA, a los infoproductos, a los productos digitales, a todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Es importante que nosotros tengamos un sitio donde poner nuestros embudos de venta, nuestros funnels, nuestras landing page, nuestras revisiones, nuestros blogs, nuestros sitios, un sitio donde se integre todo y en lugar de hacernos gastar por separado en un autorrespondedor, en un hosting, en un dominio, en un software para construir landing page, en un theme, en todo eso lo tengamos todo agrupado en un solo sitio, para que sea fácil de manejar y no tengamos que ir saltando de un lado a otro, olvidándonos de una cosa, olvidándonos de otra, peleándonos con las integraciones. Para eso existen muchas plataformas, en verdad hay bastantes, todas muy buenas, pero hoy quiero hablarte de SystemIO. SystemIO es la plataforma, todo en uno, para todo marketer que quiera crecer con su negocio en Internet. Vamos a hablar de ella. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing como esta que te voy a mostrar, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de SystemIO, cuál es la competencia de este tipo de plataformas. Para empezar a hablar de SystemIO, tenemos que tener un background. Y para eso déjame hablarte primero de ClickFunnels. ¿Por qué de ClickFunnels? Porque es una de las herramientas para crear embudos más famosas y más caras del mercado. Mira, aquí esta es la presentación de ClickFunnels. Es muy bonita. Ves, te ponen aquí cómo hacer una landing, cómo enviar tus listas, cómo construir valor, cómo recoges el dinero, cómo hacer los upsells, cómo entregar tu producto. Eso es lo que hace una página que se dedica a hacer embudos. Tiene de todo ya preparado para que tú empieces a trabajar. ClickFunnels es una de las más famosas. Este es el tipo de páginas que hacen. La integración ya está muy bonita, los formularios son bonitos, en fin. Pero cuesta mucho. Cuesta mucho y además te van vendiendo cada cosa por separado. Si tú quieres ClickFunnels, es una cosa. Tienen editores, backpacks, follow-ups, pero cada una de estas cosas se vende por separado, ¿vale? Tienes un trial de 14 días, en fin. Luego hay otras plataformas como Kartra. Kartra, que también es bastante buena. Ves tu negocio online hecho fácilmente. Y aquí también tiene exactamente lo mismo. Te hace las landings, tiene la automatización, se integra con diferentes carritos de compra. Está muy bien, ¿ves? Checkout, páginas, leads, funnels, mail, memberships, helpdesk, vídeos, calendars, en fin, todo lo que tiene ClickFunnels lo tiene Kartra. Lo tienen las dos y lo tienen más plataformas. Lo tiene Kivio, lo tiene Builderall, lo tienen varias plataformas. ¿Qué cosa es lo que les une y que los hace iguales? El precio. Son súper caros. Planes y precios. De ClickFunnels ni lo voy a ver porque es súper caro. Fíjate lo que tiene. Empieza con 2.500 al leads, 12.000, 25.000, 50.000. Pero ojo lo que nos van a cobrar. $100 al mes. $200 al mes. $300 al mes. $500 al mes. Si voy a pagar $100 al mes, pues a lo mejor ese dinero mejor lo uso en publicidad. En fin, digo yo. Luego Kartra también es, luego ClickFunnels, ni siquiera ponen los precios. Mira, estos son los precios que lleva ClickFunnels. $97 al mes, $300 al mes, un solo usuario o tres, 20 funnels, nada más 20. Si quieres ilimitados, pues pagas 300. Y lo mismo con Kartra. Vamos a quitar esto. Un dominio, 15.000 emails, ancho de banda. Un helpdesk, un team member, no está incluida la agencia, en fin, no es que sean los más accesibles. Sin embargo, aparece SystemIO. SystemIO es nueva
y es la única herramienta que necesitas para lanzar tu negocio en línea. Es muy fácil, te dan una prueba de 30 días, no 14 días, 30 días. 30 días son más que suficientes para que tú pruebes la plataforma. Te voy a contar un secretito. Yo la probé durante 30 días y durante esos días de prueba que yo no pagué ni un céntimo, yo generé $600. Sin más, porque sus páginas son bonitas, son convertidoras. Esto es lo que tiene. Mira, este es el precio. Vamos a ver los precios que lleva. $27 para empezar, hasta 5.000 contactos, ilimitados emails, ilimitados embudos, ilimitados blogs, hasta 3 sitios de membresía. No tiene dominio propio, pero no te hace falta. Storage ilimitado, miembros ilimitado, marketing automation, que esto es súper, súper bueno. Upsells en un clic, order bumps, conexión, integración con Stripe, con PayPal. Corres tu propio programa de afiliados, ya lo tiene integrado y tiene soporte a las 24 horas. Insisto, tiene una prueba de 30 días. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que tú puedas probarlo durante 30 días porque la verdad merece la pena. Lo vamos a ver por dentro. Este es el panel de control, yo ya entré. Lo tienes en inglés, en español, en francés o en italiano. Si tú te sientes cómodo con el español, pues lo puedes poner en español. Así es como aparece sin más. Este es el menú. Cambio de suscripción, panel de control, los contactos, embudos de venta, emails, blogs, automatización, ventas y ayuda. Si no te importa, lo voy a poner en inglés porque es como me he acostumbrado a manejarlo yo y me es más fácil. Este es el dashboard. Pone los leads que tú has generado como vendedor y los pagos que has recibido como afiliado. Mira, otra cosa que quiero que sepas es que System.io, a diferencia de todos los demás, el programa de afiliados te paga bastante bien, 40% lifetime commissions, 40%. Te unes en nada, en 5 segundos, y no tienes que consumir el producto para venderlo. No tienes que tener membresía en System.io para venderlo y ganarte el 40% de comisiones. No te hace falta comprarlo. En los otros dos, tanto en ClickFunnels como en Kartra, como en Kybio, como en Builderall, tú tienes que comprar el producto para poder venderlo. Aquí no. Y esa es una ventaja impresionante sobre los otros dos, ¿vale? Te lo voy a mostrar por dentro, como te había dicho, es este. Viene el menú. Este es el dashboard. Viene contactos. Es para que tú pongas tu lista. Es la lista de emails. Aquí no hay nada porque esta cuenta está vacía. La estoy usando únicamente de prueba. Vienen filtros. Viene filtrar por. Viene email. Nombre, primer nombre. Apellido. El VIT. Es muy importante el VIT. Nombre de la compañía. Bla, 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 bla. En fin, hay un montón de cosas. Y referido por afiliado. Sí o no. Si le ponemos así. Igual a qué. O sin. Ya aplicas los filtros. Está muy, muy, muy bien. Puedes importar tus contactos. Las otras no te permiten importar contactos. Específicamente estoy hablando de Builderall, que yo tenía ya una lista de consumidores y no me dejó importarlas. Dijo que no, porque no era su política. Así que bueno, pues nada. Luego vienen que les puedes poner tags también a tus contactos. Eso lo veremos más adelante. Vienen los embudos, los emails, blogs, reglas de automatización, productos y ventas y la ayuda. Voy a ir a los embudos, que es lo que quiero que veas. Funnels cero. Aquí no hay ninguno. Puedes crear un embudo muy fácilmente. Create. ¿Qué tipo de embudo vas a construir? Tú y yo aquí lo eliges. Puedes construir tu audiencia, vender uno personalizado o correr un webinar evergreen. Vamos a poner aquí test. 1LG, lo voy a poner porque ya lo tenía. Vamos a suponer que sea Build an Audience. Tú no te preocupes por elegir uno u otro, porque son tan flexibles que no importa lo que pongas, lo vas a poder modificar. Y luego, esta es otra de las ventajas que yo le veo a este producto, a este software. Tú vas a poder elegir la divisa en la que vas a vender o a cobrar. Dólar australiano, canadiense, el cron danés, euro, dólar de Hong Kong, en fin, un montón de Filipinas, bla, bla, bla. Y te van a respetar
esta divisa. Vamos a suponer que yo sea en, me lo voy a inventar, en Mexican peso. Y lo creo. Mira qué bonito es. Mira qué monadita. Tengo de este lado las páginas que ya me creó automáticamente. Puedo crear un paso nuevo y, ojo, poner una página inactiva. Esto es muy importante cuando estamos haciendo nuestros propios productos. Recordarás que yo te he dicho que tú puedes vender PLRs. Si no recuerdas cómo es, aquí arribita por esta zona te voy a poner el enlace a un vídeo para que tú veas lo que es el PLR y cómo los puedes vender. Bueno, pues aquí puedes vender tus PLR si te apetece. O tu producto de afiliado. Haces una revia y la pones aquí. Y los mandas al carrito de compras. En fin. O tu propio producto. ¿Vale? Vamos a suponer que yo tengo un squeeze page. Estas son las squeeze que nos trae por defecto. Todas son muy bellas. Todas son bonitas. Mira qué preciosa es. Vamos a darle al previo. Míralo. Pones tu logotipo. El botón de empezar gratis. Los textos que ya están puestos en su sitio correctamente. Estas páginas están pensadas para vender. Yo te sugiero que no las modifiques. Pones tus textos e intentas mantener todo a cuadro. Ni más ni menos, porque están pensadas para vender. ¿Ves? Ahí está. Los colores están preparados para la venta. No son colores aleatorios. El tamaño de los campos, todo está pensado para que tú tengas el más alto click-through rate. Así que mi sugerencia, a menos que tú tengas una mejor idea, no las modifiques. ¿Ves? Puedes elegir otra. Mira, previo. Súper bonitas, ¿lo ves? Tu logotipo. Geoffrey Snow. Todas intentan mantenerse en la primera página. Esto ya más cortita. Lo que la gente comenta. ¿Ves? Es bonito. Son bonitas, en una palabra, son bonitas, son muy atractivas. Tú puedes escoger la que quieras. Vamos a suponer que yo escojo esta, Select. Ya la tengo. Aquí está mi squeeze page, le puedo poner el nombre, test LG1 skis, por ejemplo. Este es el enlace, yo la puedo ver aquí, ves ver el funnel, la puedo guardar aquí, le voy a dar a guardar ya. La puedo editar aquí o la puedo compartir. También la puedo compartir y cambiar el template. Vamos a dar clic en editar. La interfaz es sumamente amigable. Mira, ¿ves? Tú te vas colocando y ya puedes hacer lo que tú quieras. Muy fácil. Muy, muy fácil. Por ejemplo, Emma Roy. ¿Ves? Ya está. Con poner esto vamos a poner Betty Romerito. Betty Romerito. Sin sufrir. No tengo que sufrir nada. Bla, 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 book a call. Fíjate que le voy a dar clic a book a call. Y de este lado me aparecen las opciones del botón. ¿Qué vas a hacer cuando el botón se clique? Abrir una URL, enviar una forma, mostrar un pop-up, ir al siguiente paso. Tú puedes hacer lo que quieras. Poner la URL. ¿Dónde la quieres abrir? ¿En la misma ventana? ¿En otra? ¿Es no follow o do follow? Pues no follow. Alineación centrada, los márgenes, la tipografía, el tamaño. De dónde la saca, el color, el width es full o fluido, en fin, es tan sencillo, la verdad es que es tan sencillo. A mí me tomó hacer mi primer funnel como 15 minutos, no más, súper bonito. Le guardas los cambios, le das a ver, mira qué bonito. Este es el modo de vista previa, no use esta URL, de tromerito, bla, 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 bellísimas, ¿vale? Si ya estás contento, le das a Exit y luego viene la página de gracias. ¿Ves? Le damos clic a la página de gracias. También tiene varias páginas de gracias. Felicitaciones, bla, 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 bla. Vamos a suponer que sea esta. Bueno, no, esta. La seleccionamos y la editamos. Y ahí está la página de gracias. Gracias por registrarte. Dale clic al botón de abajo para descargar tu producto gratuito. Empieza el download. Ya están todas listas. Únete a nuestro grupo de Facebook. Únete a cientos de personas apasionadas que están listas para ayudarte. El enlace a Facebook. Aquí le vamos a dar clic al botón. Y lo mismo que vamos a hacer con el botón, la imagen, la podemos cambiar. Si le das a la imagen por fuera, el recuadro azul, te aparecen estos tipos de configuraciones. Cuando estés contento, ya sabes que te vas a salir. ¿Y cómo puedes crear un paso? Le vamos a dar Create Step.
y el step va a ser pago. El tipo va a ser un order form, save. Mira los order forms. Son tan guapos que te dan ganas de sacar la cartera y pagar. Son así de bonitos, la verdad. Mira, vamos a ver este previo. Mira, bellos. No tienen nada que ver con, por ejemplo, Kaibyo. A Kibyo eso le falla. Las formas de pago no son bonitas, no son bellas, no ayudan a la venta, pero este ayuda mucho a la venta. ¿Ves? Ahí está. Bonita. Voy a quitarla. Vamos a poner esta otra previo. Otra, mira qué bonita. Súper bonita. La quito. Hay más que son muy, muy bellas. Esta me gusta. ¿Ves? Ahí está. Crea tu cuenta, bla, bla. Integrarla es facilísimo en estos formularios. Tú puedes ponerle lo que sea, individual, compañía, Visa o PayPal. Integrarlo es muy fácil. Tú lo integras una vez, y ya te olvidas. Pones los precios que quieras, los cambios que quieras y solito hacen enlace. Tú no tienes que hacer nada más. Esa es otra de las cosas que me pareció fabulosa de esta herramienta. Previo. Ahí está. ¿Ves? Bonito. Esta otra es bonita. Estás a punto de recibir. Bla, 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 bla. Y aquí está el formulario de compra. Súper bonitos. ¿Vale? Una vez que has elegido, vamos a suponer que elegimos esta. Select. Igual que las otras, la puedes configurar. ¿Ves? Le damos aquí a configurar. Y tú aquí puedes modificar todo. ¿Ves? Aquí dice Join the Training. Join the Training. Y tú aquí le pones en mayúsculas. Únete al entrenamiento. Se pone en español, así de fácil. Y aquí lo mismo, le das a la espita. Te aparece este menú desplegable. ¿Ves? No te debes olvidar de guardarlo. Porque si no, aquí, ahí lo dejo de mayúsculas. Este es el Lorem Ipsum Lorem. El texto más famoso de todo Internet. Por ejemplo, ¿ves? Y ya está. Muy bonito. Esto lo puedes modificar, son imágenes. Así que las puedes cambiar. ¿Ves? Aquí te pone Section, Row, Row, Image. Y ya estás ahí, en la ruta, para que no te pierdas. Muy sencillo. Le guardas los cambios y ya está. Te sales de aquí. Y ya lo tienes. Que no lo quieres aquí, lo quieres arriba, pues lo arrastras. Y ya está. Van a ir primero aquí y luego aquí. Solito, en automático. Tú no tienes que enlazar absolutamente nada, nada de nada. Lo hace solo. Luego viene la página inactiva y esa página la va a desplegar cuando tu funnel ya no funcione. Tú puedes poner aquí lo que quieras. Por ejemplo, esta página, no es, este producto ya no está a la venta. Gracias. Te avisamos cuando esté de nuevo en venta. Y aquí si quieres puedes poner un formulario. Vas a los elementos y pones un formulario. Por ejemplo, seleccionas un tipo de formulario. Ciudad, compañía, BAT, email, por ejemplo. Email. Email y ya está. Le pones otro elemento formulario, form, y este que sea el nombre, a la espita, hasta arriba, tipo, first name, y ya está. Eso es todo. Él integra solo estos elementos en su página de contactos. Lo guardas, te sales. Y ya lo tienes, ya tienes tu embudo completo. Le damos clic aquí, le damos a ver. Ya está, le damos a verlo. ¿Ves? Ya lo tienes. Vemos la página, la tenemos. Qué bonita es. Y una cosa que quiero que veas, que a mí me llamó mucho la atención, es las estadísticas, las ventas y la automatización. Si yo le doy clic aquí, ¿ves? Me aparecen los recursos, los planes de la oferta, pero esto no lo voy a poder hacer ahora porque no he integrado el PayPal, así que no voy a poder hacerlo, pero se puede hacer. En las estadísticas, esto puedes mirar el total de ventas, el
carro en promedio y viene aquí las páginas vistas, los opt-ins, las ventas y las ganancias por página vista. ¿Ves? Ahí está. No hay nada porque lo acabamos de hacer juntos, pero se puede hacer. Y así de fácil tú puedes construir todos los embudos que quieras. Luego te vas aquí, te vas a funnels y aquí ya lo tienes. Puedes verlo, compartirlo. Esto es muy importante. Tú copias este enlace, copy, y a todos aquellos que tengan Sistemayo, tú les das este enlace y automáticamente les carga tu embudo. Puedes hacer muchos embudos para compartir cuando quieras que la gente se meta a Sistemayo. Te voy a mostrar ahora en directo este, por ejemplo, que es mío. Estos son mis funnels, los funnels que yo tengo. ¿Ves? Vamos a ver este que ya lo conoces, el de la guía definitiva de email marketing. Mira, como este es de pago, te aparecen estas cosas que son distintas, que no aparecen en la versión gratuita. Quiero que veas las estadísticas. $668 de entrada. Y el promedio del carro es de 7, porque la guía cuesta 7. Las estadísticas. 1.400 vistas, 400 ventas. 103 han llegado a esta página. 82 opt-ins, 19% de conversión. 22% de ratio de ventas, $1.58 de earnings per page view. Funciona. ¿Por qué funciona? Porque es bonito. Y tiene las reglas de automatización que son muy buenas. Puedes automatizar cada una de las páginas. Pues aquí están por cada página. ¿Qué quieres que hagan? Yo, por ejemplo, en el carrito de compras, quiero que en las automatizaciones, cuando haya una nueva venta, les envíen un email de bienvenida. Y les pongan un tag para que yo pueda después seleccionar esas etiquetas. Lo hace todo solito en automático. Yo no tengo que hacer nada. ¡Nada! Si le doy aquí, en este no, porque ya está terminado. Vamos a ir a otro embudo. Vamos a poner, por ejemplo, Graphic Suite. Este, por ejemplo. Order Form. Todavía no tengo el formulario de pago porque aún no lo he terminado. Pero vamos a suponer que sea este. Vamos a seleccionar este. Simplemente lo quiero para que veas el formulario. Automation Rules. Automáticamente lo puso. Cada que haya una nueva venta, ¿qué quieres que haga? Pues yo quiero que se suscriban a una campaña, se borren de una campaña, ponerles un tag, quitar un tag, enviar un email a una dirección específica o enviar un web hook. Lo que yo quiera. Vamos a poner que sea un email a la dirección de contacto, a esta dirección. ¿Qué email? Este o uno nuevo. Nuevo. ¿Qué subject? Pues el que yo quiera. ¿Qué cuerpo? El que yo quiera. Y luego puedo elegir estos campos automáticos. Por ejemplo, este es first name. Lo copio y le pongo hola, first name. Y ya pondrá el nombre de la persona. Gracias por suscribirte. Gracias por comprar. Graphic Suite. A partir de ahora eres un video marketer hero. Podrás hacer videos como si fueras James, no James, no, Lucas Arts o Pix, no me acuerdo cómo se llama el estudio de foto, de cine. No me acuerdo, Pixel, no sé qué. Y generarás grandes premios. Premios. Vale. Accede a tu compra aquí. Y ya le pongo yo lo que sea. ¿Vale? Eso es todo. Y le digo que lo guarde. Y me va a poner la dirección de email. No me va a dejar poner un gratuito. Lo voy a intentar guardar, pero me va a decir que no. Es el campo. Bienvenido. El cineasta. Y lo guardo. Y cada que haya una nueva venta, le van a enviar este email. Puedo poner más cosas. Puedo decirle que le ponga un tag. ¿Qué tag? Pues el tag o afiliado. O, aquí solo tengo estos dos tags. Así que tendría que crear uno nuevo. Este poquito. Y lo puedo guardar. Save rule. También puedo hacer más cosas. Si visita la página, si visita esta página, le puedo poner una acción que sea suscribir a una campaña. ¿A qué campaña? Pues o a una o a otra. Porque que visite la página no significa que compre.
pero significa que la visitó. Entonces yo le digo que si la visita, lo ponga esta campaña. Y aquí puedo poner una nueva regla que es que si compra, lo saque de esa campaña. ¿Ves lo sencillo que es? Lo fácil que nos deja hacer todo el caminito, toda la ruta para nuestros consumidores. Esto me parece genial, me parece súper, súper genial. Luego viene el split test, que están disponibles solo para el plan Webinar o Higher, que son más caros. Las estadísticas que ya hemos visto, las ventas, aquí aparecerá la gente que ha vendido, la configuración, la página de gracias, que todavía no elijo cuál es. Puedo crear un enlace nuevo, un paso nuevo, step. Vamos a poner un step keys, vamos a poner tipo, vamos a hacer que sea un upsell. Save. Y aquí tengo los upsells. ¿Ves? Ya preparados, sin ningún problema. Es una maravilla, eso me encanta. Me ahorra tantísimo tiempo. Este, por ejemplo. Seleccionamos. Ni siquiera lo voy a ver. Ahora lo voy a ver. Dice, ¡espera! Tenemos una oferta especial para ti. Y ya le ponemos la oferta especial. Sencillísimo. La verdad es que es muy cómodo. Yo estoy muy contenta con este software. Yo lo compré después de haberlo probado 30 días y haber ganado dinero con él durante los primeros 30 días. Si no hubiera generado dinero, no lo hubiera recomendado, pero sí lo hice porque es muy fácil. Me tomó hacer el embudo como 30 minutos, el embudo completo. Empezar a poner este embudo en mis redes sociales y empezar a ganar dinero. Fue muy bien. La verdad estoy súper, súper contenta. Lo probé también con Builderall y no funcionó. No hubo feeling entre las páginas de Builderall y mis redes sociales. Lo probé con Kybio, pero es complicada la integración. Me cansé de perder horas intentando integrarlo y no pude. Lo probé con ClickFunnels, pero la verdad es que es súper caro y muy vulnerable. Los sitios de membresía de ClickFunnels son muy vulnerables. Al final me decanté por este. Yo lo recomiendo muchísimo, lo he usado personalmente, como ya lo has visto, lo uso personalmente, estoy increíblemente contenta. Todos mis embudos los estoy migrando a este software porque me parece muy bueno. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que lo puedas probar tú gratis, sin ningún problema. Ya has visto que es muy, muy sencillo. Si tienes estrategia de los PLRs, pruébalo. Si vas a hacer un enlace de afiliado, pruébalo. Yo tengo aquí en los embudos funnels. Affiliate Marketing Funnel, ya tengo el embudo, página de contenido, squeeze page, thank you page, pre-sale, ya lo tengo. Como ya lo tengo, este embudo completo, si tú me dices que te has suscrito ya a la prueba gratuita, yo te lo paso. Te paso este y te paso, este es otro de demo que hice para productos de propios, por ejemplo el PLR, la promesa. En la entrega, contenido 2, 3 y el checkout. Lo vamos a ver. ¿Ves? Una landing para que tú generes el lead, luego el deliver, gracias por crear mi cuenta, luego el contenido 2, que es lo mismo que el otro, para que tú pongas hasta tres contenidos. Yo puse tres porque me gusta poner tres. Luego viene el checkout. ¿Ves? Aquí está el checkout. Para que tú puedas cobrar lo que sea que vayas a cobrar. Y este embudo también te lo voy a regalar. Si tú me dices que te has suscrito con mi enlace de afiliado para probarlo, yo te voy a pasar este y este embudo, los dos embudos. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te sea útil sobre todo, porque aquí te puedes ahorrar el autorrespondedor, el dominio, porque no te hace falta, el hosting, porque no te hace falta. Te puedes ahorrar muchas cosas, el tiempo, sobre todo el tiempo. Te puedes ahorrar estar creando botones de PayPal, que cuando yo empecé tenía más botones de PayPal que calcetines en mi armario. Era muy difícil controlar todos los botones con todos los productos. De ahí que muchas veces yo te pusiera PayPal me y ponme lo que me has comprado, porque si no, no sé qué me has comprado. Este software me ha ahorrado mucho tiempo y estoy muy contenta con él. Y el precio, sobre todo, es bastante accesible. Así que de momento. Y yo creo que por mucho tiempo me voy a quedar con él. Lo dejo hasta aquí, marketer. Si tienes dudas, pues pregúntame. Espero que te haya sido útil. Te invito a suscribirte a mi canal. Invita a tus amigos a suscribirte a mi canal. Acuérdate que también estoy en Library para que me visites también por ahí. Te voy a dejar el enlace aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que este año, pase lo que pase, amigo marketer, tiene que ser nuestro año.
Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!